Saludos y muy buenos a todos. Aquí Dai. Vamos a hacer una práctica de Pixel Arena y testeo de mazo. Vamos a ver qué nos sale. Ostras, hace muchísimo que no veo a Garrosh, mi preferido. Voy a coger una Jaina y empezamos con una legendaria. Hacía tiempo que no me tocaba una legendaria también en arenas. Lo que no sé es cuál es mejor. Me parecen muy buenas las tres. Quizás Maligo es la más flojita, porque tiene que estar acompañado de otras cartas. Onix en un momento dado de la partida puede ser muy muy buena también. Y bueno, Ragnaros, todos conocemos a Ragnaros. Quizás voy a coger a Ragnaros, aunque Onyxia me parecería un pick excelente también. Y ahí va. Ok, segundo pick. Los misiles no me gustan demasiado, pero no voy a negar que suelen ser efectivos. Aunque cuando no lo son, igual es cuando te rompen. Bueno, vamos a probar que combinado con el poder de Jaina no se puede decir que sean malos. Y voy a experimentar qué tal funcionan, que nunca los he picado. Vamos allá. Siguiente pick, que no está nada mal tampoco. Creo que la mejor es el elemental de agua. Y aquí ya hemos pinchado porque estas sí que son malas, pero voy a coger el ánima de mana. Vale, voy a coger el guardián de luna argenta. Aquí quizás sería buena idea el señor, aunque el reflejo exacto tampoco es nada mala. Voy a coger el señor lobo gerido, me parece un poquito más sólida. Aquí voy a coger el maestro cervecero. Voy a intentar hacer una baraja de costes bajos. Digo esto y tengo que picar una de coste 5. Y otra vez, creo que el mejor pick es la de 5. El jinete de lobos tampoco es malo. No, jinete de lobos. Ahora vaporizar, las otras dos no me gustan. Vaporizar tampoco mucho, pero bueno, es aceptable. Aquí una inventora. Uy, las tres estas me gustan. Las tres me gustan. Pero quizás el fogorazo es un poco más broken, ¿no? Que puede limpiar la mesa en arenas, es bastante valioso. Voy a coger el crocolisco. Creo que tocará otro fogonazo. Aquí un intelecto arcano. Otra inventora. No me gusta tener costes tan altos, así que voy a picar algo debajo, como el fusilero. Aunque la sanadora la encuentro superior. Voy a picar el Vermis. Ostras, Vermis con dos cartas buenas. Me parecen mejores estas cartas y voy a picar la bola de fuego. La sacerdotisa joven. Un rompehechizos. No están nada mal estas. Se le da una baraja un poco extraña. Voy a picar la maga de Kirin Tor para mantener la baraja en coste bajo. Una ventisca. Otro intelecto. Una pantera. Quedan 5. Otra ventisca. Otro vermis. Un
Caballero mano de plata. El Warger me parece bueno, pero quizás la descarga de escarcha es un poquito mejor. Y como último pick, otra ventisca. Si hubiera sido la ventisca antigua de coste 5, esto sería increíble de bueno. No es nada malo por eso, ¿eh? No nos podemos quejar. Y de hecho es la que voy a picar. Y vamos allá a ver qué tal esta baraja. Creo que pinta bien, pero ya lo sabéis, es decir que pinta bien y perder. Así que voy a decir que pinta mal. A ver qué pasa. Bueno, a priori no es mala la mano. De hecho, me la quedo entera. Se pone la maza y nos pega. Muy bien, yo voy a jugar el vermis. Hemos robado el jinete, que no me gusta demasiado con esta maza en juego. Bueno, y contra paladín tampoco, porque se va a poner los unos unos. Un moco. Me lo voy a ventilar con la descarga. Bueno, es el turno perfecto para el jinete de lobos. Y seguir enchufándole a él. Sigo teniendo buena mano. Ahora sí que me lo quiere romper. El deber me llama. De hecho, no, no me voy a... sí. Sí, yo creo que voy avanzado suficiente como para tirar un intelecto, usar la moneda y hacerle un punto de daño. Y él se va a comer 4. También se me abre una posibilidad con la sacerdotisa. Pero no. Creo que no. Que va a ser mejor moneda y punto de daño. Y 4 para él. Este Vermir está haciendo fortuna. Si hubiésemos picado alguna oveja ya en la baraja sería espectacular. No se puede tener todo, obviamente. Primer pick Ragnaros, no me voy a quejar. Vale, nos cambia el ataque. Ok. Vamos a hacer unos misiles a ver qué salen. Vale, le matamos el esbirro al menos. Voy a jugar una inventora. Y vamos a seguir enchufándole. No hay manera de que se quite de encima el Vermis. Mira que lo intenta el pobre. Pero le está haciendo la partida entera el solo. Ahora se lo va a quitar de encima finalmente. No, no ha atacado con él. Qué fuerte. Entender.
cargado y listo. Le preparo el escenario perfecto para que me caiga una buena consagración. Dame un minuto. Que tiene que vigilar bastante porque está a 10 puntos. Ahí está la consagración. ¡Pum! Uy, perdón. El deber me llama. Dame un minuto. Yo le voy a pegar a él, voy a jugar un guardián de una argenta y le voy a hacer otro punto. Y en todo caso, si no se cura, el siguiente turno está muerto. Porque le haré 6 de la bola de fuego y un punto a él. Justicia. Se ha curado, bueno. Podía pasar. Con el 2-2, va a intercambiar el 2-2. Recuerda, cuélzalas. Obviamente va a intentar aguantar más. Bien hecho por su parte. Yo voy a intentar que así, que no sea así, que no pueda aguantar. Otra vez se cura, qué pesado. Joder. El deber me llama. Me pregunto. No me gusta porque ya no lo gano en 2 turnos. Recuerda, cuélzala. Pero voy a tirar quizás el intelecto arcano. A ver qué robamos. Listo. Ragnaros, nada malo. Esta consagración de tener un martillo de la justicia en mano, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no? Sí que me equivoco. Y un necrófago que creo que lo debería haber jugado antes. Bueno, no me termina de gustar el aire que está tomando la partida. Recuerda, cuélzalas. Creo que tengo un turno decente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Recuerda, cuélzalas. Voy a intentar sacarle partido al guardián. Ver una argenta. Voy a jugar un vaporizar y espero que no tenga más consagraciones ya. Si no tiene más consagraciones, podemos ganar el siguiente turno. Y si no se cura, obviamente. Que llevan 2 guardianes de los reyes.
un gigante de mar. Se le ha muerto el que tenía más resistencia. Debería haber atacado al revés. Mala suerte. Una abominación, madre mía. No voy a terminar nunca de liquidar a este hombre. Bueno. Creo que nos vamos a cubrir en salud y no abusar. A no intentar ir demasiado rápidos. El siguiente turno siempre puedo bajar el Ragnaros, hacerle un punto de daño a él. Y la criatura que la haya bajado o lo mata o mata a la criatura. Así que tenemos un turno bastante seguro con Ragnaros, el siguiente. Listo, señor. Rabioso también, no está mal. Dame un minuto. Bueno. O lo mato o se le muere algo. Pues lo mato. Bien jugado. Un 33% tenía. Igualmente la tenía muy difícil. La partida tenía una carta en mano. Yo tenía 5. Y lo hemos terminado ganando. Así que bueno, nos llevamos nuestra primera victoria. Vamos a jugar otra partida más. Bueno, Jaina contra Jaina. Ventisca es muy buena, pero tengo 3 en la baraja y 2 fogonazos. Así que voy a intentar hacer una curva buena de maná. Primer turno Hermes, segundo ánima, tercero o cuarto. Depende si nos ventila el ánima o no. Maga. Y va a empezar él. Ok, pues ahí va el Vermis. A ver qué nos juega. Una descarga, descarcha. Sí. Ok. Ya no sabía en qué se la gaste aquí. Vamos a jugar el ánima y le cedemos turno. Vamos a probar a dónde van los misiles. Teledirigidos, vale. A ver qué nos juega de cuarto. Que tendrá que ser de tercero porque tenemos el ánima. Vermis. Y un reflejo exacto. No está mal el turno. Nada mal. Casi que demasiado bien diría yo que le ha ido. Voy a jugar la moneda y voy a jugar una inventora. Creo que ahora es el momento de intentar la inventora. Para ganar un poco más de mesa y mano.
Que es una 2-4, por ahora tampoco se lo quita con facilidad de la mesa. Me pregunto. Tenemos una carta más que él y una mesa similar. Incluso diría favorable para nosotros la mesa. Pasa que su turno está jugando ahora. Entonces tiene quizás un poco más de ventaja. Pero está bastante bien encarada la partida. Con la mano que tenemos creo que quedamos bastante bien. No te metas con colmillo. Creo que lo debería haber hecho al revés. Ah, pero va por nosotros. Bueno, interesante entonces. Me pregunto. Estoy mirando cómo hago esto. Me pregunto. Bueno, creo que ha llegado el momento de sacrificar el ánima. Y entonces puedo hacerle un punto de daño aquí y jugar la maga de 500 por otro lado. Si no, me costaba 4 y no podía hacerlo. Uf, una abominación. Nada mala. Nos ataca aquí, no sé por qué. Bueno, para que se muera con la abominación. Pero igualmente la suya tampoco se habría muerto. Entonces habría muerto las dos al intercambiar, si yo quiero intercambiar. Bueno, en fin, vale, pues no me queda otra. Por Dalaran. Voy a... voy a intercambiar aquí. Y voy a jugar dos criaturas, que quiero ganar la mesa a saco. Lo bueno de haber jugado esta combinación de criaturas es que con un fogonazo no nos las limpia las dos. Por lo que es un poco molesto para él lidiar con las dos a la vez. Y en cualquier momento la 3-2 puedo usarla tanto para hacerle daño a él a la cabeza como para intercambiarla por alguna de sus criaturas. Y si ahora él se quiere cebar a bajar criaturas, pues nosotros tenemos el fogonazo para limpiarle la mesa. Entonces todo depende de cómo lo haga él, pero el turno complicado para jugar lo tiene él ahora. No sé qué cuatro cartas tendrá en la mano. La jugada de la abominación no me ha terminado de convencer. Creo que quizás era más buena para mí que para él. Y sin duda atacarme a mi inventora tampoco ha sido de las mejores ideas. Me podría haber hecho 2 puntos más de daño. Un piromántico. Se lo sigue pensando mucho. Se le termina la mecha. Una deflagración y hace un punto de todo. Vale. Un punto más con el poder. Muy bien. Yo lo tengo claro.
Voy a meter presión y además voy a jugar un 5-5. Que debería darle un poquito de miedo. Por lo mismo de antes, que por un fogonazo no nos lo limpia. Hora de hacer correr la sangre. No creo que tenga el fuego. Podría ser que lo tuviera, ¿eh? Porque con 9 manas sí que nos lo limpia. Nos limpia las dos. Pero no lo veo. Podría ser, pero no lo veo. Por lo que voy a jugar así. Voy a robar con el intelecto. Por si acaso sí que tuviera el fogonazo. Mira, y voy a jugar otro intelecto que lo acabo de robar. Listo. Ok, he robado la bola de fuego. Que ahora mismo es muy buena contra él. Si me hace lo del fogonazo, no va a poder hacer nada más este turno. Y creo que no lo tiene. No se muere, pero... O sí se muere. No se muere, pero se queda tiritando, ¿no? Porque ahora le voy a limpiar todo con el fogonazo. A ver, déjame contar. No se muere, pero... Pero bueno, lo mejor es jugar un fogonazo. Aunque no, esta partida está muy acabada. Solo tiene una más carta en mano, nosotros 6 y 2 criaturas en mesa. Él a 4 de vida, nosotros a 25. No tiene mucho más que hacer y se rinde. Y ya vamos 2-0. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós a todos, saludos.